ahora aquí vamos a hablar de la fe de vida. A las personas que nos están enviando consultas a través del WhatsAppero que tienen que ver con el plan de pago de deuda previsional, el día viernes traemos todas las respuestas. Lo que anticipo, si ustedes no cumplen los requisitos que se plantean, que están allí estipulados en la página de ANSES para ingresar al plan de pago de deuda previsional, no les va a habilitar la posibilidad de turno. En todo caso, pueden mandarnos si les indica cuál es el motivo o si hay algún dato que pueda servir, tal vez podamos dar más detalles en relación a estas consultas. Pero el viernes traemos todas las respuestas que van para las preguntas que vamos recibiendo en el día de hoy. Vamos ahora sí con la fe de vida, porque claro, comienza un nuevo mes de julio, y quieren saber si nuevamente hay que realizar este trámite, fe de vida o certificado de supervivencia que tienen que realizar aquellas personas jubiladas o pensionadas para poder cobrar sus haberes. ¿Qué sucede en los bancos? Banco Supervil, jubilados o jubiladas mayores de 74 años deberán, por el momento, tienen que seguir haciendo el trámite, lo pueden hacer con compras de tarjeta de débito o también quienes tienen la opción a través de la app que tiene este banco. Avanzamos a la próxima placa y vamos a ver qué sucede con otro banco, el caso del Banco Patagonia, por ejemplo. También tienen que hacer la fe de vida en este mes de julio. Lo hacen a través de la página web, en el Banco Columbia, a través de la app. En la mayoría tienen la opción de hacerlo por medio de la aplicación, por medio de la página web, como también con la huella. Avanzamos y vemos más bancos aquí en la ciudad de Córdoba. Banco Galicia, la opción presencial y la opción con compra con tarjeta de débito. Banco Santiago del Estero, compra con tarjeta de débito. El buzón, pueden llevar el certificado que les extiende el médico y lo dejan en el buzón que está disponible allí en el banco. Y también a través de la huella digital. Son algunos de los bancos que todavía están pidiendo la fe de vida. Digo todavía porque ya hay instituciones que no la piden. Es el caso del Banco Santander, el Banco Nación, hace poco el Banco Nación se sumó, y Bancor, que desde el regreso de la pandemia ya no volvió a pedir la fe de vida. Estos son los bancos que no piden fe de vida. El resto, en este mes de julio, todavía lo están pidiendo, tienen las distintas opciones. Las mismas opciones que ustedes hicieron el mes anterior son las que van a tener validez para este mes, es decir, la compra con la tarjeta de débito, siempre que sea con la tarjeta asociada a la cuenta, la huella digital, si van a hacer un trámite al banco de manera presencial, en la aplicación, a través de la aplicación del banco, en el celular o en la computadora. Tienen varias opciones para dar la fe de vida. No olviden hacerla porque al no hacer la fe de vida, se les puede bloquear la posibilidad del cobro de haberes y esto implica un trámite y una demora para poder cobrar. El resto, los bancos que ya mencionamos, no la solicitan más, es decir, no tienen que hacer ningún tipo de trámite en este caso. Si quedan dudas sobre este tema o sobre cualquiera de los temas, el viernes vuelvo aquí a este espacio y traigo Palabras Mayores Responde para dar respuesta a todas las consultas que ustedes nos hacen a través del WhatsAppero y de las redes sociales de Canal 10. Así es, muchísimas consultas para Ceci Lorenzo que ya estamos recibiendo al WhatsApp al 351-564-4048. Escribile a Ceci Lorenzo y el viernes responde en vivo.